En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quienes debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto, y correrán torrentes en el estepa. El páramo se convertirá en estanque, y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al
Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí, cómodamente. En cambio le dicen al pobre: tú párate allá, o siéntate aquí en el suelo, a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y sanaba todas las dolencias y enfermedades de la gente. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo a Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaron que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos a los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de hoy nos invita a ver la esperanza que nos da este mensaje en saber que Dios es nuestro Salvador. En la primera lectura vemos cómo ese pueblo abatido en el desierto se siente que Dios está alejando de ellos. En ese momento, Dios una vez más se acerca a su pueblo a través de sus profetas. En esta ocasión es el profeta Isaías, quien nuevamente trata de darle esperanza, una voz de aliento a ese pueblo sufriente. Por eso es que él se acerca a su pueblo y decirle que Dios sigue con ellos, que Dios no los abandona. Por eso él, al contemplar la obra salvífica de Dios, él lo hace a través de dos conceptos. El primero de ellos es a través de esos milagros que les hace a su pueblo, esos milagros que traen un poco de integridad al ser humano en sus necesidades físicas. Y el siguiente es a través de la transformación que él hace en el desierto, un desierto que será delicioso
que brotarán las aguas como manantiales de agua dulce, que todo esto se ve reflejado en el mensaje salvífico a través de la presencia de Cristo, no solamente con el hombre, pero también con la creación. Es por eso que Cristo hoy en este evangelio vemos cómo se realiza no completamente la obra salvífica, porque sabemos que aunque Él ha dicho el reino de Dios ya está aquí, pero aún no está completo, Él se manifiesta en su pueblo y por eso estas personas que traen a esta persona sorda, la traen porque necesitan que Él haga una curación. Ellos creen en Él y lo quieren así entender, entonces por eso ruegan a Cristo por Él. Y es algo que me llama mucho la atención, que le dicen ruegan a Él para que lo cure. Es algo que nosotros como cristianos debemos de hacer siempre con una actitud humilde, reconociendo que en verdad Dios salva, Dios nos cuida. Ellos y nosotros oramos a Cristo con mucha fe para que también nos ayude en nuestras necesidades físicas o espirituales que tengamos. Me encanta esa palabra que Él le dice, Efetá. Incluso ya de la iglesia primitiva, es algo que se ha tomado en el rito bautismal de los niños, cuando el sacerdote llega y le dice al niño, Efetá, y le dice, así le hace una cruz pequeña en los oídos del niño y en su boca, y le dice, Jesús vivo, te abra los oídos y también te abra la boca para que tú puedas también proclamar y escuchar la palabra, porque ese es el mensaje. Nosotros cuando somos bautizados en la fe, ahora nosotros también a su tiempo, también nosotros como cristianos, también nosotros vamos a proclamar y a escuchar la palabra. Jesús le dice en este momento que era un secreto mesiánico, aún no es tiempo de revelar que Él es Dios, que Él es el Salvador. Pero después de que Él ha resucitado, a todos nosotros nos ha dado ese mensaje. Vayan y prediquen en los confines del mundo la palabra, el evangelio, la buena nueva. Nosotros como cristianos, ese es nuestro deber. Que Dios ya nos ha bautizado, nos ha dado esa encomienda de ir y también practicar el evangelio, darlo a conocer y dar también el aliento a aquellos que más lo necesitan para ir edificando el reino de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, vamos profesando nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llevemos nuestras súplicas ante el Señor, que tiene el poder de hacer brotar agua en el desierto y de ser misericordioso con los que tienen sed. Por todos los líderes de la iglesia y líderes civiles, para que no demuestren favoritismo entre ricos y pobres a la hora de ejercer su poder, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los habitantes de la tierra, para que compartamos equitativamente con los más necesitados, los recursos naturales como el agua potable y la energía, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que perdieron la vida en el ataque terrorista del 9-11, por las familias y amigos que dejaron atrás, y para que aumente la determinación de trabajar para exterminar el terrorismo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestras hermanas y hermanos judíos que celebran esta tarde el comienzo de un año nuevo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones de nuestra comunidad que presentamos en esta canasta, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Dios misericordioso, tú que abres los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, abre nuestros ojos para ver tu verdad y nuestros oídos para escuchar tu palabra, y danos la valentía para proclamar la buena nueva por todo nuestro mundo. Te pedimos atiendas estas súplicas que llevamos ante ti hoy por tu Hijo Jesucristo, que es Dios por los siglos de los siglos. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar con estos dones tu majestad, de tal manera que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo John, con nuestro arzobispo emérito Michael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Ofrezcámonos un saludo de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra misa ha terminado. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.